Hola cibernautas, hoy en el canal de YouTube veremos algo diferente. Los premios Ceres de Conce, de la ciudad de Concepción, en donde yo vivo. Me acredité para hacer fotografías sociales dentro y vamos a ver cómo quedan esas fotografías con una iluminación que siempre en estos lugares sin flash es difícil trabajar porque te quedan amarilla la piel o naranja. Por la iluminación es cálida porque le dan ese toque de calidez. Bueno, aquí estamos recorriendo el espacio, la infraestructura que cobra vida durante la noche. Si se dan cuenta, ya están haciendo fotografías, pero en realidad yo no vengo a eso. Vengo a hacer mis propias fotografías. Se puede ver algunas personas. Estoy recorriendo el espacio. Al momento creo que falta mucho decoración interna porque la estructura solo en sí es lo que llama la atención. Bueno, literalmente aparece el área 51, al parecer es como entrar en la infraestructura y perderse en pasillo tras pasillo. Así que vamos a ver qué encontramos aquí. La iluminación es suave, digamos algo distinta, nunca había estado algo así. En realidad se podría hacer urbex haciendo equilibrio. Pero es un poco peligroso, creo yo, porque me echarían de inmediato. Bueno, tampoco lo hago, así que vamos a ver qué es. Mira, aquí tenemos a la gente famosa, al parecer. Están haciendo algunas fotografías con flash y iluminación artificial que vemos arriba. El fondo de las marcas. Bueno, yo no estoy haciendo ese trabajo. Solo vengo a hacer fotografía del evento en sí, más que de personas. Aunque no pude entrar, chicos. Uy. Dado aquí mi acreditación de artista, al parecer no es tan artista. Así que no es que estén dejando pasar a la gente y ver el escenario. Yo quería hacer fotografía del espacio sin nadie, solo las butacas, esperando que estuvieran iluminadas. Pero vamos a ver qué se puede hacer y que me dejan pasar, porque al parecer no dejan pasar a ni un fotógrafo y poca gente. ¡Oh sí! He podido pasar, cibernautas. Ahora, bueno, con la pulsera, al parecer todo se puede. Vamos a ver qué hay aquí. Miren aquí, vamos rápidamente. Aquí tenemos gente ya. Se ve bastante grande esto, escenario. Aquí tenemos la cámara, espero no tropezarme. Ah, sería el primer chascarro del año. Miren, aquí estoy en esta parte del escenario. Hice unas fotografías que pudieron ver. Miren, si se dan cuenta ese riel es porque ahí pasan la cámara en movimiento para que la toma sea estable, lo que no tengo yo en la mano eso, dado mi Parkinson, pero aquí se va a dar cuenta después el resultado, bastante llamativo, los colores, bien me gustó, bien llamativo. Miren, hacia acá, hacia arriba, esto es como el anfiteatro de Star Wars, donde todos los universos podían hablar y debatir. Bueno, aquí estamos recorriendo más estructura, digamos que parece grande, pero en realidad es pequeño. Como que los espacios funcionales son todos cuadrados. Y vamos a ver qué encontramos por aquí, aparte de un baño y una sala de suicidio. No, al parecer este y sin, no tiene un bloqueo, un vidrio, como para que la gente no se lance, algún trabajador frustrado. Si se dan cuenta, seguiremos viendo algo distinto. Esto es como urbex, pero todavía no está abandonado. Al parecer hay gente. Así que lo que sé es que hay un segundo piso para poder ver las butacas. Están en nivel vertical, entonces podemos ver diferentes espacios. Vamos a mostrar un poquitito lo que es producción, la mesa de sonido, no sé, ando haciendo aquí para ver cómo puedo grabar de forma pirata. Así que vamos a ver qué. Se dan cuenta, todas las personas encargadas de la producción siempre están detrás, como en el cine, y le va a dar algo distinto. Así que vamos a ver si la iluminación me acompaña, dado que si no tendré la cara a naranja, roja, de mil colores. Así que veamos. Por lo que vi, había gente conocida, hartos fotógrafos que nunca había visto vestidos formalmente. Los vimos esta vez con terno y corto. Bueno, ya estamos en el ascensor, ahora vamos a subir los dos pisos de nuestra estructura. Aquí me encuentro yo en forma hermosa. Aquí vamos a llegar. Ya llegamos, como arte de magia. Bueno, espero que sea aquí. Damos paso con la puerta. Se supone que tenía que venir aquí. Eso creo.
en producción 1. Parece que están bailando o ensayando. Aquí todo ensayan. Articulaciones. Bueno, aquí ya coloqué el flash porque digamos que el espacio, mira, si se dan cuenta es amarillo, así que si disparo hacia arriba la luz es reflejo amarillo. Así que tuve que colocar el flash frontal para poder evitar eso. Si se dan cuenta, vamos a ver cómo está esto. Espero que no se cierre y quede atrapado para siempre. Dejémoslos aquí. Esto parece que es automático, a ver. Espérense. ¡No! Ah, no, ¿te imaginas? Queda atrapado. Espera, vamos a hacer una fotografía aquí. Salimos del espacio, aquí siguen gritando. Bueno, de sección de producciones para que ustedes conozcan un poco el trabajo, en realidad del proceso de los artistas, porque el otro lado audiovisual ya están todos con sus computadores y en el equipo de la mesa de sonido. Bueno, aquí tenemos algunas fotografías, no sé si están relativamente buenas, si se dan cuenta esto es frontal. Y si se dan cuenta, miren, algunos ejemplos que le digo si disparo el flash hacia arriba. Ya, amarilla, 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 porque ¿cómo se le ocurre hacer un camarín amarillo? Bueno, aproveché aquí a hacer el pasillo. Oh, Jimena, ¿qué es lo que estás haciendo recién? Aquí estamos conociendo a Jimena. Estoy haciendo la modelo, maquillándola. ¿La modelo? O sea, la Susana Lépez. Así que ahora vamos a ver el evento. Sí. Hay bastante gente y tenemos muchas cámaras aquí. Miren, aquí tenemos una competencia. Así que, miren, una nueva cintita. Esta cintita me va a dar entrada para el cóctel o algo así. Bueno, está lleno al parecer. Acá tenemos ya la cámara lista. Si se dan cuenta, va a empezar el proceso. Arriba se ve toda la galería de Star Wars. Perfecto, vamos a hacer unas fotografías de estas personas para que sea más impresionante el trabajo, por supuesto. Bueno, ya estamos sentados esperando el espectáculo. Ah, así que ahora bajar las luces porque significa que va a empezar el proceso. Mire cómo se ve impresionante la iluminación. Así que vamos a ver que se nos vienen sorpresas. Las 14 obras más destacadas del año en sus diferentes categorías. Artes literarias, artes visuales, artes audiovisuales, artes escénicas y musicales. Contarles que tuvimos más de 150 postulantes en nuestra premiación tradicional y 16 en la... Bueno, primero que nada, gracias a todos los que hacen posible esto que es tan bonito, ¿no? Porque de repente uno como que se esconde de estas cosas, como que no le gusta mucho, pero... Pero igual se siente bonito, ¿eh? Me emocioné escuchar el nombre de nosotros como ganador y eso no lo puedo esconder ni negar. El ganador es Miradas. Terminamos los premios Ceres. Ahora vamos a ir a un cóctel de muy buena calidad, el espectáculo, porque hubieron un show en vivo en el fondo de bandas y los premios también las personas destacadas de la región del Bío Bío.